Smokey.com. Que te preparas para atacar la aldea Dogon. Quiero echarte una mano. Hay una caseta en la base de la APR. Dentro hay un camionero que lleva la medicina desde los hornos a donde sea. Hazme el favor de matarlo. Así podré registrarla para localizar los datos que busco. Vale, mientras lo hago, vea por los hornos. Si puedes, arma un buen follón. El caso es que tenemos la oportunidad de causar más daño a esos tipos. Llevan mucho tiempo ocultando la posición de su almacén médico. El tío al que te vas a cargar tiene esa información. Mientras la milicia local intenta volarte las pelotas, yo aprovecharé ese dato para infiltrarme en el almacén. Y así privaré a esos cabrones de su remedio casero para la malaria. Por supuesto, no quiero ponerme a ello en solitario. Si están distraídos, podré entrar. Pero para salir de allí necesitaré fuego de contención. ¿Estás dispuesto a apoyarme? El mensajero está enfrente de la casita. Iré en cuanto te hayas largado. Thank you.
buscando. ¡Venga, vamos! ¡No podemos avanzar el puerto! ¡Cúbrete! ¡Está ahí! ¡Cúbrete, venga! Thank you.
¿Has visto elefantes? ¿Qué va? Sin embargo, durante una patrulla vimos un montón de mierda de elefantes. ¿Conoces a Derek? ¿Que va siempre con la cámara? Se colió un trozo por una apuesta. Nah. Lo creas o no, es lo más divertido que he visto por $10. ¡La leche! ¡Alguien nos ataca!
película ha acabado. Yo pago la primera vez. Ten cuidado. Cúrate, tío. Vas a caerte muerto. Thank you.
Acordado de otro. Quintet del Salón Luna de Frankfurt. Muy guapa. Tiffany, sí. A ver, Margarita. Exacto. Malas noticias. Nos hemos quedado sin medicinas. Hay una tienda de tarjetas prepago a 1 kilómetro al este de Porcelao. La tienes indicada en el mapa. Allí está un colega que te ayudará. A cambio, te pido que nos ayudes. Tengo que hacerle llegar unos pasaportes. Llévaselos y te proporcionará medicamentos. Ten cuidado. Me han dicho que han tenido problemas. Tío. Thank you.
estado observando. Impresionante. Traes los pasaportes. Muy bien, llévalos a la parte de atrás. Ellos tienen las pastillas. Sí, adelante. Llevamos semanas esperando. ¿Tienes pasaportes? Tenemos medicamentos. Nos hemos salvado mutuamente la vida. Te prometo que nos haremos merecedores de ello. No olvidaremos de ello. Vale, suelta las herramientas. Tienes que contarme dónde has conseguido encontrarlo. Da igual, bébetelo. Una botella así no se ve todos los días. Por suerte para ti, mis compañeros se han largado. Ya no tengo con quién compartirlo, salvo contigo. La situación se está agravando. Tenemos que controlar la batalla cuanto antes. Quiero hablar de trabajo contigo. Dice curras de una vez. Nuestro pequeño paraíso corre peligro. Un lugareño está dándonos mucha guerra. Es el profesor Setunilla. Enseña a la APR a fabricar bombas improvisadas. Información peligrosa. La APR financia el cabronazo. Está usando un aula de la Politécnica. Le hemos pedido que se marche, pero no lo canta. Le darás detalles. Ven. El UFLL es muy generoso. Pagan bien. Aquí tienes las piedras. Ve al este, a la Politécnica y mátalo. Ya está. A montarla bien gorda, ¿eh? ¿Sabes lo de Taco y la carretilla?
El capellán no lo quiere confesar hasta que deje de combatir, algo que Taco no va a hacer. Ahí está. ¿Sabías que la APR roba material de auxilio? Han sobornado a un piloto y lanza el material donde le dice el profesor de la Politécnica. Menuda cerdada. Ve al paso fronterizo, busca la oficina de telecomunicaciones y roba su carpeta. Contiene la posición de las torres de telefonía móvil. Las torres son como señales para el piloto. La APR le da señas y él las sigue. Lleva la carpeta a la Politécnica. Dile al profesor que dé otras instrucciones al piloto. Y luego mata a ese cerdo. Yo cogeré el material y repartimos la pasta, ¿vale? Busca la oficina en la frontera. Consigue la carpeta.